Nuevo Sol TV. We'll be right back.
todos ustedes, bienvenidos a este informe. El informe es lo más austero. Créame que este dinero que se está haciendo no es de la tesorería. Hemos visto cómo para sacar esto. Para ser presidente, créame, yo lo he dicho, he platicado con la gente, no se necesita tener inteligencia o tener una profesión. Realmente se necesita tener esa calma, para poder proyectarles todo lo que tenemos en el municipio. Atender a esa gente con mucho respeto que le ha atendido a las horas que llegamos al ayuntamiento o en su casa de ustedes. Llevamos cuatro ramos, que es educación, que es campo, que es seguridad y es salud. Tenemos los apoyos en educación, apoyo a todos esos maestros en todo el municipio, de maestros de computación, maestros de inglés, intendentes, y es un apoyo que se les da de 2.500 pesos, al intendente se le da 1.000 pesos, y muchos de ahí ya no ponen ese peso. Les damos el 6 de enero, el Día de Reyes, les damos un juguete, no muy caro, no muy barato, pero se los regalamos de corazón. Les damos la rosca. El Día del Niño, el 10 de mayo, este año, el Día del Maestro, no se lo pudimos celebrar. ¿Por qué no se lo podemos celebrar de momento? Porque realmente tenemos una deuda muy grande que no nos deja pasar. En salud, tenemos el dispensario de 9 a 4, es el dispensario que lleva el DIF municipal, gracias esposa, que siempre atendemos de 35 a 40 personas diarias, siempre. Le regalamos la medicina, se la regalamos con 31 pesos. Hemos entregado sillas de ruedas, bastones, hemos ayudado con despensas, a niños de 6 meses se les ha apoyado con botes de leche, a niños trabajadores que también ahí el gobierno siempre apoyando, sacamos esos apoyos de 3 mil pesos. La verdad, hay mucha ayuda. Ayuda también en los traslados de la gente al estado de Puebla, al estado de Cuernavaca, al estado de México, con ambulancia. Hay terapias de rehabilitación. Muchas gracias, presidenta, por preocuparse por la gente. Muchas gracias, amor. Yo vengo del campo, señores. Yo cuidaba de unas vacas flacas, pero pues hoy estamos en la presidencia. Por eso me preocupa tanto, porque del campo vivimos todos nosotros. Entonces, hemos hecho caminos de saca, hemos hecho puentes, hemos apoyado, como les decía yo, en semillas, en fertilizantes, en invernaderos. Ahí hemos apoyado a los invernaderos de jitomate. Es un buen proyecto. Felicito a los productores de jitomate. Hemos hecho ese recorrido y realmente me ha entusiasmado. Realmente me he quedado sorprendido el trabajo que llevan y muy bonitos invernaderos. Felicito a todos esos amigos. Gracias. Hemos apoyado a los ganaderos también. No hay que dejarlos descartados. Hemos implementado dos paquetes que lleva desparasitante, catosal, bigantol, vacuna. Ellos ponen el 50%, su valor es de 2.200 y ellos ponen 1.100, un paquete. El paquete grande, el paquete chico es de 1.100 y ponían 550. Este año ayudamos a los sembradores de los amaranteros, los sacamos con
con su siembra. Los apoyamos con 6.500 pesos, 6.600 alrededor, para que sigan sembrando. Porque si no se siembra el amaranto, no podemos tener fábricas de olea. Los recursos del Fondo 3, Ramo 33, realmente los distribuimos de acuerdo a la población. Me enorgullece al diputado Víctor Nájera. Él nos ayudó el tramo de Amisingo, Aguasulco, ese libramiento que hoy destinó $1,000,000, 1,800,000, y que ahí está el trabajo. Y ahora les doy otra sorpresa, que él sigue apoyando, ya está 1,800,000 nuevamente para la carretera, para que este libramiento sea trayecto para el día de cuando se desvían los carros el día de la feria, el día martes santo de Huasulco. Muchas gracias, amigo diputado. Seguimos trabajando en coordinación y así igualmente con los demás diputados. Así también. Yo sí le agradezco al señor Graco Ramírez Abreu realmente el apoyo y la participación. Él preocupado, en el ejemplo ahorita está el pozo de Amisingo. Ese pozo que siempre hace falta mucho, hace falta agua. Y ahora se está haciendo. Se está haciendo también la rehabilitación de la planta tratadora, la carretera de Temoa a Tecaje, ruta de evacuación, son 5.5 kilómetros. La beca salario es importante que todos las tengan. Aquellos niños de tercer año de secundaria hasta nivel superior. El Servicio Nacional del Empleo, siempre preocupado, haciendo este tipo de proyectos con mujeres de 25 grupos, y a esos también, ahora apoyamos el año pasado a unas, y ahora se van a apoyar a otras. Y siempre la Fundación Mariana Trinitaria, siempre también apoyando a mucha gente, con materiales de construcción, de bajos precios, láminas, tinacos, cementos, pinturas y mortero. Yo he apoyado a diferentes comités de la comunidad, siempre apoyando a Amisingo el día 10 de abril, apoyando en ese desfile el 21 de marzo, apoyando el 30 de septiembre, así en Huasulco el día 25 de noviembre, así el 30 de septiembre, Popoclán el 21 de diciembre, y en Temoa en las fiestas que se celebran. Siempre mirando la preocupación de la gente, y estos son eventos culturales, mirándolo, ¿no? Siempre a los apóstoles de la cruz, a los de la iglesia. Bueno, yo he visto a toda esa gente, siempre apoyando. Y a pesar de estas deudas que tenemos, la verdad, se pudiera hacer muchísimo más, compañeros. Muchísimo más. Hemos pagado 3 millones de pesos de un crédito de Banobras durante el 2013 a diciembre. Pagamos 3 millones de 100, y que eso nos complica más para hacer trabajo, ¿no? Nos generó de esa misma administración que no pagaron el ICR 2.5 millones de pesos, y tuvimos que ver la manera cómo pagar ese dinero. Llevamos 3 millones más 2.5 millones de pesos de ICR de junio a diciembre, son 5.5 millones de pesos, 5.5, más 1.5 millones de pesos que pagamos el auto de las administraciones, son 7 millones de pesos. El alumbrado público se pagaba 250.000 pesos en las administraciones pasadas. Ahora nosotros estamos pagando 350.000 pesos, 100.000 pesos más. La seguridad, hemos tenido muchos problemas, hemos tenido dos fracasos de gran importancia. Créanme que ahí yo no les guardo ningún rencor a aquellos amigos que pidieron ayuda en el momento
a un amigo del gas que pide ayuda al ayuntamiento, a mis oficiales, y ellos se lo brindan de corazón y detienen a estos amigos. Los detienen y después toca la campana para destruir la cárcel. Créanme que yo no les guardo ningún rencor. Solamente Dios, Él es el que se encarga. Después surgió otro problema, surgió, y ahí está, destrozaron las camionetas. Muchos apoyos de esos se los hemos quitado porque no hemos podido llevarlos a mucha gente que quiere que la llevemos a Cuernavaca, que quiere que la llevemos a Cuautla, de una enfermedad. Entonces nos destruyeron las camionetas. Muchos de ellos, los policías, de repente dicen que no sirven. Su valor tiene de estar parados a media carretera. Y creo que de que sirven, sirven mucho. Mi respeto para el director y los oficiales que diariamente, todos los días, todas las noches, están a la vigilancia de todos ustedes. Gracias, amigos. Gracias por ese labor también, amigos, de la administración, el trabajo que hacemos cada mes en los pueblos, juntando esa basura. También ahí a la gente yo le digo, ayúdenos a juntar esa basura, ayúdenos para que tengamos un municipio limpio y transparente. Edificando juntos el progreso y la nueva visión sacaremos esto. Disculpen, y la verdad elevo a mis compañeros de la administración. Felicito a todos. Gracias. De su esposa, la señora de Zapanaco, presidenta de la Reserva Municipal para el Desarrollo.